Thank you.
¿Qué tal todos? Es un placer saludarles desde el estadio de la ciudad de Londres. Claro está, el clima nos ha acompañado porque así estaba escrito. Para ver buen fútbol había que tener buen clima. Con Mario Alberto Kempes le saluda Fernando Palomo. Y ya se inicia Squad Battles. Mucha atención con este modo. Todo indica que tendremos un partidazo de verdad. Vos lo has dicho, Fernando, qué partidazo se nos viene encima. La plantilla del equipo de la semana está afiladísimo. Será un partido. ¡Palo en el palo! Esto podría generar peligro. Se convirtió en un muro el muchacho. Corner que juega en corto. Mbappé. Bien bloqueado eso. Es tanta la presión sobre su rival que el público sigue cantando y apoyándolos. Se cruzó otra vez, la tapa de nuevo. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ahí la tiene firme Neymar. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Ahí la lleva Neymar. Le ha quedado fácil ese balón. Llega y se queda con la pelota. Necesita compañía, lo presionan. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Epa! ¡Pase adelante! Le dijeron. ¡Frente al arquero! ¡Lo acaba de perder! Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! El fútbol de este jugadorazo no pasará desapercibido en la jornada de hoy, Marito. ¿Qué podríamos decir del partido que nos espera de Neymar? Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue. No pa... está solo frente al arco. Esa se va afuera, se desperdicia un mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota y lo único que hizo es errarle el arco, por Dios. No se puede andar regalando una pelota así. Avanza tratando de afinar el ataque de los Kittens. Ha llegado. Con esto rompen el empate, se viene. Una oportunidad clarísima. Borra lo que dejó ir. Se le fue el balón nomás. Cantona. Vuelven con Cantona. Acá con esto ganan. ¡Pum! Y sigue temblando el arco. Córner en corto. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Están presionándolo en el fondo. Octavio. Esa pelota no es más de ellos. Canté. Pase adelante, arquerazo, por favor. Aplaudirlo nomás. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Una pelota regalada.
Mane. Atento que desde ahí le puede pegar. Ojito con Mané. Qué buena forma de detener este ataque. Carl Tucuicambi. Bien tapado ahí. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Ha llegado bien al juego del contrario. Ahí la lleva Neymar. Estaba complicado, el arquero lo resuelve bien. ¡Mbappé! La pelota sigue con vida, gran atajada. Se vino. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Va a reponer la pelota desde el costado. Octavio. Un minuto más le están dando el partido. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Con el cuadro de Kittens controlando el marcador, así arranca la segunda parte del partido. Y se quita la marca de encima. Tirará el centro. Le va a pegar Mbappé. Y así le pega la pelota. Buen cruce. Mbappé. La tiene Jorginho. Lo lamento, señores, pero este equipo... ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. Avanza tratando de afinar el ataque de los Kittens. Octavio. Torres. Álvaro Tejido. Di María. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Cantona. Jorginho. Advertidos, quedan todos. Neymar la tiene. ¡Pégale, maestro, pégale! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Octavio. Fácil recuperación del balón. Cuidado con ese pase. ¡Gol! Este cuento lo hizo Kanté. ¡Qué placer es ver definiciones de este jugador! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Cantona. Yo no sé qué te parece a vos, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? Es Di María que se mete por la banda. Quizás se lamenten de haber perdido este balón los Kittens. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Bien filtrado el pase por ahí. Ahí está Messi.
tapado muy bien esa pelota. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Otra pérdida de balón. Mane. Sin problema para llegar a esa pelota. Cantona. Ahora sí, se viene, se viene. ¡Gol! ¡Mbappé! Logra convertir después de una jugada maravillosa. Kylian Mbappé, todos a su abrazo. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Mane. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Directo al travesaño. Clara intercepción. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chique. Es lo mejor que... ¡Gran pelota! ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Ahí tiene para centrar. Antes aplica la ventaja y ahora señala la falta. ¿Quién no entiende este señor árbitro? Y está todo listo para que se realice el cambio. Bien tapado ahí. Mane. Diez minutos para que se termine el partido. Eric Cantona tiene una gran oportunidad. Vaya respuesta de este muchacho, por favor. Ángel Di María. Octavio. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. La tiene Jorginho. Excelente como tapa. Otra vez a jugarla desde el córner. Córner que juega en corto. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Ahí la lleva Neymar. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Y la verdad es que nos han sorprendido, Fernando, ¿eh? Thank you.
¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Fernando Palomo en esta cabina, acompañado de Mario Kempes. Hoy tendremos a los Villans midiéndose y queriendo derrotar a los Kittens. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Ahí tiene un regalito para los defensores. Eric Cantona. Ese es Leo Messi. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Quieren generar algún peligro. Vaya providencial recuperación de pelota. Muy inteligente el rival arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bocha. Se les acaba de escapar la pelota. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Avance interesante y con potencial para los Villans. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Ahí está Messi. Buen centro, es el segundo palo. Se viene un gol. Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Pase adelante, le dijo el defensor. ¡Mbappé! Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada, que había sido maravillosa, no haya terminado en gol también. Cengiz Under. Ander Herrera. Avanza Cuña, se está metiendo en zona de ataque. Pero la defensa retoma la posesión. ¡Espléndido el pase de Mbappé! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Carrasco. Se anima Carrasco por la banda. Tiene espacio para sacar el centro. Han sido. ¡Mirá eso! Yo no sé si los delanteros son buenas, pero esta defensa es muy mala. ¡Esta es! ¡Ahí está! Acaba de evitar el gol. Andrés Silva. Cengiz Under. Van de Beek. Marcos Acuña. Maravillosa reacción. Pase magistral de Cantona. Muy buen balón para Leo Messi. Atento, que puede ser. ¡Y ahí está! La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Jerome Rusilón. ¿Quién recibe? Yannick Carrasco. Donny Van de Beek. Y hasta acá llegaron con la posesión. ¡Ojo con este! ¡Viene! Curso maravilloso en el momento justo. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Donny Van de Beek. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio.
Lionel Andrés Messi. Eric Cantona. Hermosa asistencia y peligro. Y esto nos va a valer, señoras y señores. Estaba en posición adelantada. Queda anulado. Ander Herrera. La tiene el huevo Acuña. Carrasco. Jerome Rusilón. Avanza Acuña. Marcos Acuña. A presionar, mis valientes, dice el técnico visitante, Marito. Uy, 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 es un peligro lo que quiere intentar ese técnico, ¿eh? Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Marcos Acuña. Transporta el balón. Ander Herrera. Recibe el balón Van de Beek. Andrés Silva. ¡Gol! 4-1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Y se quita la marca de encima. El árbitro señala el final del primer tiempo. 4-1 el marcador. No es raro decir que... ¡Ahí está Messi! Ha comenzado el segundo tiempo. Pierde el partido Villens. Andrés Silva. Carrasco. El esférico lo tiene Ander Herrera. Desde ahí la quiere meter. Domina Acuña. Marcos Acuña. Andrés Silva. Gigantesco Gigi Donnarumma. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Andrés Silva. Han recuperado en su propia área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Tremendo descuido de este jugador. Jerome Rusilón. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin balón al rival. Jorginho. Cantona. Atento acá, se puede armar. Gran tapado del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Y la jugada que termina saliendo mal. Ese es Leo Messi. Fue a colocárselo arriba. La idea era muy buena, pero le erró. No hace falta ver las estadísticas, ¿eh? La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Le queda todavía media hora al compromiso. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Ahí la lleva Neymar. Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar. ¡Gol! Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ander Herrera.
Carrasco. Jerome Brusilón. Andrés Silva. Yannick Carrasco. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el abren en las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa. Y muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así, un equipo tan dominante como es. Señores, hay una clara jugada de gol. La bocha que cambia de dueño. Canté. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Es bueno ese pase filtrado. Ahí está Neymar, que ve el arquero. El arquero que ve Neymar, peligro. Ya viene la pelota. Ya no vale. Offside. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Clara intercepción. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Cantona. Servidita para Messi. Courtois que mete un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Atención que se viene una sustitución. Mbappé. Supera su marcador. Gran bloqueo. Baggio que toma control. Donny van de Beek. Jerome Brusilón. Entrega la posesión el cuadro de Villans. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. Puede haber mucho peligro en este córner. Córner que juega en corto. Mbappé. Cantona. El palo dice que no. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Carrasco. Roberto Baggio. Ha tapado, pero hay peligro aún. Se quedó con ella, impresionante. La verdad que todos han respirado después de ver los reflejos del arquero. Jorginho. Cantona. Ahí la lleva Jorginho. Y es penal. Es penal, la máxima pena para un equipo que ya estaba golpeado. Y vamos a ver, Fernando, qué pasa con esto. O se hunden o salen a flote. Ahora el gol. Golazo de penal. Así se ponen 6-1 en el marcador. Una locura. Se termina el partido, este es todo, la visita se lleva la victoria, vaya motivación la que arrastran además de esto. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto. Ahí está Messi.